Ladies and gentlemen. Señoras y señores, ¿me escuchan bien? Buenos días y bienvenidos a esta mesa redonda que está dedicada a explicar distintos estudios de caso de proyectos sobre solidaridad. Me llamo Constant Itzka y tengo la responsabilidad de ser la directora de la Casa de la Historia Europea en Bruselas, que muchos de ustedes conocerán. Y cuando he visto la reunión aquí fuera, cuando me dicen de dónde venimos, no sabía qué poner. Podía decir de Praga, podía poner dónde crecí, en la zona donde está mi ciudad natal ahora, que es Bruselas, y por lo tanto esto es para enmarcar un poquito esta mesa redonda, porque algunos de los componentes de la mesa redonda tienen este objetivo diverso y también tenemos el enfoque transnacional en este panel. Esta mañana hemos ido a hablar del uso político de la memoria, el uso político de la memoria que se puede utilizar no solamente para reconciliar, sino también para dividir y para hacer reivindicaciones nacionalistas o imperialistas. Y ahora, dado este entorno que nos permite describir el uso político de la memoria, estamos avanzando hacia los movimientos de la sociedad civil y a distintos miembros de una mesa redonda de distintas disciplinas que intentan construir la solidaridad a partir de distintos medios. Esta mesa redonda se enfrenta a varios desafíos. A todos aquellos que no tienen un biorritmo español se pondrán muy hambrientos. Espero que puedan estar ustedes con nosotros hasta la 1:30. Tenemos 5 personas de entornos muy diversos y de disciplinas muy diversas. Por lo tanto, típico también para una mesa redonda y un tema europeo. Para enlazar un poquito la diversidad a la que nos enfrentamos, he pensado en cómo hacer que pueda tender puentes entre los distintos temas a los que nos referiremos. En primer lugar, me gustaría mencionar cuál es el tema de la mesa redonda, la solidaridad. Ayer y esta mañana hemos escuchado muchas definiciones diferentes de esta palabra, solidaridad con mayúscula y con minúscula, solidaridad como base, la base de quién está aquí, la solidaridad como un movimiento histórico muy importante y muchos significados diferentes de la palabra en las distintas lenguas representadas aquí en la sala. Pero una cosa que me gustaría destacar del debate de ayer es la definición de Rafal, que nos dijo que desde el punto de vista etimológico la palabra podría venir de vínculo. Por lo tanto, en primer lugar, quiero dar las gracias a las dos redes que nos acogen aquí, porque reunir a dos redes, EUROM y ENRS, significa adquirir nueva importancia. Voy a hacer todo lo posible también para presentar a los miembros, porque son de origen diverso, y espero también entre el puente entre los que hablarán y el público. ¿Cómo procederemos? Pues como esta mañana, presentación de 5 minutos de todos los proyectos que están representados aquí, y después preguntas. Y abriremos el debate al público. Y en cuanto al orden de aparición, me parece que esta mañana era orden alfabético, pero esta vez imagínense un mapa de Europa y vamos a pasar de la parte de Europa del Este a la Europa Occidental, aunque como he dicho la mayoría de proyectos tienen una perspectiva europea transnacional y también transfronteriza en cuanto a la representación de la solidaridad. Así pues, nos embarcamos en un trayecto desde Ucrania con Octana, después presentaré más concretamente a los miembros, a Polonia con Maciek, con Erki, hasta Finlandia, España, orígenes romanos también con Luisa, que hablará en castellano, preparen sus receptores, y Estrasburgo, con una perspectiva muy paneuropea, con Finn Morten. En los proyectos descubriremos una perspectiva paneuropea transfronteriza y espero que podamos completar el paradigma de la mesa redonda de esta mañana. Porque no sé si ustedes se dan cuenta, estaba constituido en el caso de España, Rumanía, Hungría, etcétera, que es como se percibe así la historia, pero hoy
intentamos mirar un poquito más en la interacción transfronteriza y los vínculos transnacionales para crear solidaridad y cooperación. Este orden de presentación significa también que pasaremos por distintas disciplinas académicas, distintas maneras de crear solidaridad, diferentes medios. Empezaremos con proyectos basados en la literatura y la traducción. Descubriremos el papel que hacen los historiadores, que tienen en la reconciliación y la ayuda humanitaria y la educación también. Y la enseñanza de la historia y las exposiciones. Así pues, nos embarcamos todos en este recorrido a través de distintas disciplinas, distintas maneras de abordarlo. Y las dos preguntas que quiero hacer a los miembros de la mesa son muy sencillas. El qué y el cómo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué significa la solidaridad para ustedes? ¿Y cómo la solidaridad puede construirse? ¿Y qué podemos aprender? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Por lo tanto, los proyectos cómo promueven la cooperación, la solidaridad, la comprensión mutua y, con suerte, también la reconciliación. Así pues, empezaremos por Bogdana, que está en el centro de la mesa. Bogdana Brilanska, que es gestora cultural, que ha trabajado para programas creativos del municipio después de graduarse en el 2009 con un máster de la Universidad de Lviv. Coautora del título de la ciudad de la UNESCO de la literatura y también la estructura cultural de la ciudad. Y funciona, evidentemente, en un contexto muy intenso y difícil. Tenemos curiosidad por entender el papel que tiene la solidaridad con un significado distinto y serio. ¿Puedes presentar tus proyectos? En primer lugar, me gustaría saber si se puede poner en pantalla el PDF que mandé o no. Pues decir, para aquellos que no conozcan, el UNESCO Seat of Literature es un título que conecta las ciudades con la red de ciudades y literatura. Contamos con 42 ciudades en todas partes del mundo y me gustaría empezar explicando que desde un buen inicio de nuestro proyecto hemos empezado a trabajar por definir el significado de la red. Nosotros, la ciudad de las literaturas, somos, de alguna manera, la red que trabaja por la literatura, por la libertad de expresión y también fomentando la traducción de documentación en cuanto a las ciudades de la región. Cuando empezó la guerra en Ucrania, había enormes dificultades en abordar esta temática, ya que en la red tenemos a Lviv, y había también una ciudad rusa que obtuvo también plaza, la ciudad de la literatura, o categoría de ciudad de literatura. Cuando empezó la guerra, hubo debate sobre cómo nos comunicamos en la red y cómo mostramos solidaridad en el marco de la red. Por norma general, resulta difícil trabajar en el ámbito de la cultura hoy en día en Ucrania, como se podrán imaginar. No se trata únicamente de trabajar en proyectos culturales, sino también de reflexionar en torno a la incidencia de la cultura en la guerra en Ucrania y viceversa, es decir, el significado de lo que está aconteciendo hoy en día. Desde el inicio de la guerra, cada vez que salgo de casa, estoy en peligro en cuanto al uso del idioma, en cuanto a las reacciones que recibo de las historias que saco a colación. El año pasado, la oficina empezó a trabajar en proyectos relacionados con Ucrania y resultaba muy difícil encontrar el lenguaje adecuado y las historias que había que contar. Entonces, lo primero que hicimos fue grabar un vídeo con subtítulos en inglés sobre literatura inglesa en Ucrania, sobre la pérdida de poetas en el contexto del imperialismo ruso, sobre la pérdida de nuestro propio idioma en repetidas ocasiones y sobre cómo lo venimos recuperando en los últimos 30 años en los que hemos sido Estado independiente. También
hablando de la gente, del recuerdo de los poetas famosos que quizás no conocerán. Rochonchanko, el más famoso, Les Ukrainska, Bacevistus. Esos tres poetas vivieron en una era en la que no... en que Ucrania no era un estado independiente, no obstante eran ucranianos, hablaban ucraniano y hablaban de Ucrania como estado independiente. Tarashchenko salió de Kupansko, que es una forma de, o una zona que fue esclavizada por parte del Imperio Ruso. También hubo una autora ucraniana que inició el movimiento feminista en Ucrania. Justistus fue un poeta de principios de los 60 en Ucrania, en el contexto de un régimen totalitario en Ucrania, impuesto por la antigua Unión Soviética. Hay que entender que en aquella época no se podía hablar en ucraniano ni publicar en ucraniano, únicamente se podía publicar en ruso. Para nosotros eso es muy importante, por eso queremos sacar a colación esta historia. Basistus murió en prisión, ya que era disidente y publicaba poemas que no eran muy adecuados para el gobierno de la época. ¿Y por qué hablo de él? Pues básicamente porque el proyecto del que hablaré empezó con una cita de su poema. Uno de los poetas, ¿no?, que estaba en primera línea, murió en la trinchera y decía: ¿qué haces cuando estás bajo el escudo? Él leía un poema de Batiluskus sobre dignidad, sobre la importancia de mantenerse firme para hacer lo que uno está haciendo, ¿no?, para proteger lo que uno está protegiendo. Un poema que justamente versa sobre esta cuestión. Esa es la cita que elegimos y sobre la que reflexionamos, ¿no?, con nuestros asociados en Vilnius. Y cuando... bueno, decidimos hacer este proyecto y relacionarlo con jóvenes escritores, escritores emergentes de Ucrania y de Lituania. La idea era muy sencilla. Lo habíamos hecho antes de la guerra, no obstante la temática cambió, como se podrán imaginar, y entonces empezamos a trabajar con la siguiente temática, ¿no? Y es cómo podemos ir hacia la libertad, cómo podemos encontrar una base en un momento en el que todo se tambalea, no únicamente en Ucrania, sino en todas partes, porque la idea también tenía, o queríamos incluir a los autores lituanos, porque Lituania está actualmente en la frontera con lo que está aconteciendo actualmente, ¿no? Con su propia historia. Tienen en Lituania una revolución, la revolución de la música. No obstante, cuando el ejército de la Unión Soviética, en fin, reprimió esta protesta musical de manera contundente, ¿no? Entonces encontramos pues apoyo financiero en Lituania, porque como se pueden imaginar actualmente hay poquito dinero actualmente en Ucrania que se destine a la cultura, porque todo se invierte en la guerra. Entonces empezamos a recuperar novelas cortas de diferentes procedencias de Ucrania y de Lituania sobre esta época, ¿no? Sobre... bueno, resultó sumamente interesante. Recibimos novelas de diferentes partes de Ucrania, de ciudades que estaban siendo bombardeadas, y también de personas que se habían trasladado a resultas de la guerra, que ya no estaban en Ucrania después de la guerra, que habían huido de Ucrania después de la guerra. La historia que se fue tejiendo creo que ilustró la existencia de un sentimiento de dolor. De dolor
vivido y expresado de maneras muy diferentes. Me gustaría recordar la pregunta que se ha planteado en la mesa redonda anterior sobre los sirios, ¿no? Los sirios que también huyen de Siria. Yo creo que hay que entender que el conflicto no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, es una agresión unilateral, una guerra de agresión por parte de Rusia. Y eso es lo que creo que hay que entender. El pueblo georgiano, el pueblo lituano se muestra solidario precisamente debido a ese dolor conjunto que se nos ha infligido. Cuando presentamos el proyecto a nuestros colegas en las ciudades por la literatura en Australia, pues se decidió traducir la documentación al inglés. Nosotros habíamos traducido del lituano al ucraniano y ahora se está traduciendo el ucraniano al inglés. Se va a publicar toda la documentación en inglés y este año creo que vamos a promover otro proyecto parecido, pero en el ámbito de la poesía. Creo que, desde luego, la literatura es importante y también lo es la poesía en algunas ocasiones. No obstante, cabe destacar que las novelas o los poemas que han sido escritos en un momento de tragedia son más ilustrativos que todas las historias que se puedan... Sí, estoy llegando al final. Muchísimas gracias. Y, bueno, una presentación muy sucinta. No es muy visible, no obstante, sí que me gustaría ilustrar la portada, la línea roja que ven aquí, es la línea roja que no se puede cruzar o ante la que uno no se puede detener porque uno tiene que luchar por su libertad. Gracias. Thank you, Bogdana, and sorry for being so brutal with the time. It's just in the interest of the... Me disculpo por haberla interrumpido. Nos quedaremos en el campo de la literatura y de la traducción. Potrovsky nos decía en la reunión preparatoria que la lectura, ¿no? La lectura de literatura es un elemento fundamental. Él es académico de literatura y también animador cultural en la frontera entre Polonia y Ucrania. Ha trabajado en varias exposiciones en Kiev y traduce literatura ucraniana como la novela... A ver si lo puedo pronunciar, lo voy a decir en inglés. The Yellow Greens también ha colaborado con la Fundación Europea y la Asociación Frankowski. Machi, ¿podría confirmar lo dicho anteriormente, que la literatura contemporánea es una manera de expresar el dolor contemporáneo y también referirse a su labor de traducción a diferentes idiomas? Sí, en primer lugar, muchísimas gracias. Sí, es así. Trabajo en el ámbito de la literatura y también en el ámbito de las exposiciones, museos, literatura, proyectos culturales. Todo tiene que ver con la narración, con lo que se cuenta a las personas y lo que se traduce a otras culturas. No obstante, me gustaría quizás empezar con mi historia personal, contando, compartiendo mi historia personal, porque al fin y al cabo yo creo que siempre hay una búsqueda de solidaridad, de comprensión mutua. Yo nací en la frontera entre Polonia y Ucrania y en el siglo XX, Timothy Snyder lo llamaba un lugar de genocidio, de limpieza étnica. Pero bueno, es que era mi casa, el lugar donde yo nací, el lugar donde yo crecí, el lugar donde inicié mis primeros proyectos vitales. No obstante, una vez transité por la frontera a una ciudad preciosa, Bordana, donde trabaja Bordana, y descubrí un lugar vívido, una ciudad real, auténtica, con vida moderna y cultural, no únicamente con cementerios y edificios viejísimos, sino con vida moderna.
y empecé a cooperar con artistas, con músicos de Lviv y empecé también a invitarles a Polonia, ¿no? En aquel entonces, a diferentes encuentros, a diferentes festivales y empecé también a trazar puentes con otros grupos culturales. Fue así como establecimos con otros colegas una asociación intercultural transfronteriza para animar la vida cultural en esa región transfronteriza. Un elemento importante que cabe destacar aquí es que la ciudad de la que hablo ha sido arrasada por el conflicto en Ucrania, por la guerra de invasión de Rusia. Entonces, es interesante ver cómo un lugar que había sido arrasado se convirtió en una zona de memoria a través de la creatividad. Voy a dar un paso en el tiempo y hablar a continuación del principal desafío al que me he enfrentado, ya que después de este proyecto cultural creativo me trasladé a Varsovia y empecé a cooperar con Vinicius Design International y otros museos en Kiev, que actualmente van ya 4 años que trabajo en este proyecto y creo que se trata de un proyecto de calado, ya que no únicamente se trata de un proyecto interesantísimo desde un punto de vista artístico y arquitectónico, y porque además será el primer museo de arte contemporáneo de gran escala en Ucrania, sino que para mí también es importante a nivel personal, a nivel de historia personal. Yo, como he dicho, vengo de una zona fronteriza entre Polonia y Ucrania y creo que es importante destacar que los polacos y los ucranianos juntos pueden tirar hacia adelante proyectos históricos y culturales de gran trascendencia. No me voy a centrar en eso porque creo que durante el día de mañana tendremos la ocasión de escuchar a los responsables del proyecto y él nos hablará con más detalle de esta excelente iniciativa. No obstante, sí me gustaría referirme a mi papel en tanto que historiador. Mi papel en el marco de este proyecto es actuar como puente entre el equipo de diseñadores y el equipo de comisarios del Museo de Kiev. Es un consorcio internacional. Entonces yo trabajo por facilitar la comunicación, traducir no únicamente las palabras que se utilizan, sino también el contexto cultural, los antecedentes históricos de ambas partes, sin intentar imponer ningún tipo de solución desde Polonia a Ucrania, sino intentando simplemente facilitar un debate sobre la materia. No obstante, bueno, puede que podamos hablar más sobre esta cuestión más tarde con relación a la cuestión de la literatura a la que se ha hecho referencia anteriormente. Como se ha dicho, yo soy traductor literario de Basil Barca, 60 años después de su publicación. Ahora ya está traducido también al polaco, el libro, la novela. Y lo que también es importante y vale la pena destacar es que siempre intento fomentar plataformas de cooperación de traductores en Europa del Este. Con un grupo de amigos en 2018 promovimos un proyecto titulado Puntos de encuentro entre Ucrania, Serbia, Polonia. No fue un seminario más, sino una plataforma de fomento de las relaciones sociales entre profesionales del sector de la traducción. Se han trazado importantes vínculos, ha habido un ejercicio importante de comunicación y hemos reforzado mucho también la profesión y los estándares de calidad de la profesión. En cuanto a mi papel en tanto que animador cultural, traductor, museólogo,
by February 24, la agresión rusa en contra de Ucrania ha cambiado el escenario y ha alterado el proyecto. Gracias a las redes que habían sido forjadas previamente, podemos mantener un cierto equilibrio. En Nisha Design, la ONG Nisha nos está, por ejemplo, ayudando a dar apoyo a los migrantes ucranianos que llegan a Varsovia y también a promover proyectos para jóvenes artistas que se han convertido en arquitectos, diseñadores, en el marco de proyectos de esta naturaleza. También preservamos el contacto con el equipo del Museo de Kronche y también intentamos trabajar colaborativamente para promover la implementación del proyecto en el futuro. Actualmente el proyecto ha quedado congelado. Es prácticamente imposible trabajar en equipo en un contexto bélico como el que se da en Ucrania actualmente. Antes hemos hablado también de mi labor en tanto que traductor. Tenemos un programa de becas para periodistas, reporteros ucranianos. Y nosotros, la red de traductores de la que formo parte, nos dedicamos a traducir los informes procedentes de los reporteros ucranianos para publicarlos en varios medios de comunicación europeos para dar voz a los reporteros ucranianos gracias a la colaboración de los traductores de Europa Central. Creo que estos proyectos precisamente nos hablan de solidaridad y para que haya solidaridad tiene que haber comprensión mutua. El papel de los traductores, de los animadores culturales, en ese sentido, es fundamental para que haya comprensión mutua, ya que es la única manera de que los demás entiendan las narrativas producidas por una persona y trasladarla al idioma y a la cultura de otra. Gracias, Machi. Nos decía usted que para que haya solidaridad mutua tiene que haber comprensión y desde su óptica la traducción es un medio, ¿no? También es interesante ver cómo las narrativas históricas se pueden confrontar unas con otras y contextualizar unas con otras y sobre cómo la mejor comprensión de las historias narrativas nos puede llevar a una mejor comprensión. Eso es precisamente en lo que está trabajando nuestro siguiente ponente. Él es el presidente de Historiadores Sin Fronteras en Finlandia. Ha trabajado en este campo desde el año 2015. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales y un máster en Administración y Dirección de Empresas. Es profesor también de Historia Política en la Universidad de Helsinki y tiene también una carrera política impresionante a sus espaldas. ¿Nos podría hablar, por favor, sobre cómo la historia y sobre cómo la reconciliación de las narrativas históricas, en fin, cómo funciona, ¿no? Y los principales desafíos a los que se enfrenta en este contexto. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias. Viniendo yo de Finlandia, creo que algo sé de resistencia y de solidaridad. Hoy existen muchísimas referencias a nuestras experiencias durante la Guerra de Invierno de 1939. En 1941... hubo un ataque nazi en contra de la Unión Soviética. En fin, también me gustaría recordar 1918. En 1918 se produjo una guerra, una sangrienta guerra civil en Finlandia con decenas de miles de muertos. Por suerte, al acabar la guerra, pudimos escapar de las dictaduras fascistas y comunistas. No obstante, la guerra civil dejó un sentimiento muy amargo en el país, que solo pudo superarse sumando fuerzas en contra de la agresión de 1939.
se tardó aproximadamente 100 años en poder empezar a compartir esa memoria de la guerra civil en Finlandia al unísono, con todas las partes de la mano, codo a codo. Eso me lleva a referirme al papel de la memoria en la historia, y a que, en tanto que historiadores que escriben historia y se basan en fuentes históricas, sabemos que la memoria siempre es la parte menos fidedigna de las fuentes. La memoria es subjetiva, además también es muy selectiva. No obstante, es fundamental servirnos de la memoria como fuente. No obstante, es interesante construir memorias compartidas, especialmente sobre los capítulos más difíciles de nuestra historia. Y de eso trata Historiadores sin Fronteras. Un organismo que yo fui ministro de Asuntos Exteriores de mi país y me doy cuenta de que la historia ha sido mal utilizada para alimentar el conflicto y para limitar la resolución de conflictos en varias partes del mundo. También en la historia antigua, 1300 en los Balcanes, pues sigue siendo un acontecimiento histórico todavía muy vívido y que se utiliza para evitar la reconciliación y la prevención de los conflictos. Entonces nos hemos preguntado, ¿qué deberían hacer los historiadores para evitar el mal uso de la historia? Porque claro, no se trata de los historiadores propiamente dichos únicamente, hay excepciones, pero es verdad que muchas veces son los medios de comunicación y los políticos quienes hacen un mal uso de la historia en beneficio propio. No obstante, nosotros lo que queríamos era que los historiadores se reuniesen a nivel transnacional para reportar el mal uso de la memoria. Fundamos Historiadores sin Fronteras en 2015, es una ONG. También actuamos como secretaría de la Red Internacional de Historiadores sin Fronteras, que fue fundado a finales de la Conferencia Internacional sobre el Uso y Abuso de la Historia en el año 2016. Según la declaración adoptada en la conferencia, nuestro objetivo es profundizar en una comprensión holística de la historia, promoviendo así el acceso libre al material histórico, archivos, alimentar el diálogo interseccional y las interpretaciones heterogéneas de la historia para apoyar los procesos de comprensión mutua, así como apoyar esfuerzos para alimentar la lucha en contra de los conflictos sobre la base de evidencias históricas y contribuir a la reducción del conflicto en el espíritu de esta declaración, y también incorporar una comprensión sobre el papel de las mujeres y de la perspectiva de género en los esfuerzos por la construcción de la paz y la resolución de diferencias. No tenemos, pues, por objetivo tomar partido en ningún conflicto ni priorizar una interpretación u otra de la historia. Nos consideramos facilitadores que aunan a partes en oposición con el objetivo de precisamente poner fin al mal uso de la memoria en el conflicto. Más que resistencia, trabajamos por la reconciliación cuando sea posible. En nuestra conferencia de 2016 en Helsinki hubo talleres que contaron con la participación de historiadores, entre otros, de Israel, Palestina, Turquía, Armenia, Finlandia, Rusia, así como historiadores de antiguos poderes coloniales. También queríamos en esa conferencia reforzar la información disponible sobre las comisiones de paz y reconciliación. Hay buenos ejemplos y ejemplos no tan buenos de estas comisiones de verdad y reconciliación. Hemos podido promover el establecimiento de una comisión de verdad y reconciliación sobre la base de un acuerdo entre el gobierno de Finlandia y el Parlamento Sumi de los pueblos indígenas de Finlandia. Otros aspectos en los que hemos trabajado son el papel de Belarus en Europa, en un seminario entre historiadores nórdicos y de Belarus, cuando todavía era posible intercambiar
puntos de vista con colegas independientes de Belarus. También hemos organizado reuniones de historiadores de Ucrania y de Rusia en Finlandia. Por otra parte, eso fue antes de la guerra, obviamente, y mientras la guerra dure, esa tipología de diálogos serán imposibles. Historiadores de ambas partes de la frontera han manifestado su interés en reanudar el debate cuando sea posible. Tras la invasión rusa de Ucrania, el uso de la historia como justificación para la guerra y como fuente de imaginario ha sido, en fin, el señor Putin justifica sus hechos con imágenes y con una demonización de los ucranianos con acusaciones muy, muy graves. Los países que apoyan a Ucrania también utilizan simbolismos históricos. Creo que estamos ahora, el pasado mes de diciembre organizamos una mesa redonda con la participación de historiadores rusos que viven en la diáspora debido a las condiciones en Rusia. También queremos contribuir a agrupar a los historiadores rusos en la diáspora para que se puedan empezar a preparar para la Rusia post-Putin. Putin no durará para siempre y sin Putin habrá diálogo histórico porque con él es imposible. Por otra parte, debemos incluir el trabajo de los historiadores rusos porque no todos los historiadores rusos son pro-Putin. He tenido la ocasión en dos ocasiones de ofrecer una presentación en la Academia de Ciencias de Moscú cuando todavía era posible acudir ahí. Y me impresionó muchísimo el profesionalismo y la independencia de los historiadores rusos. No obstante, desde entonces las condiciones han cambiado y muchas de estas personas actualmente viven en la diáspora. No obstante, hay que apoyarles para empezar un proceso de, en fin, levantamiento cultural también en Rusia. Creo que eso será una contribución muy importante para expresar nuestra solidaridad tangible, ya que un diálogo abierto y genuino con los adversarios es necesario para mantener la paz en el futuro y limitar el uso de la historia de manera partidista. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y también por no hacer que tenga que cortarte. Es demoledor, ¿eh? Tener que cortar cuando hay una presentación tan buena y tan compleja. Pero claro, es que todavía tenemos dos ponentes más que tienen que hacer uso de la palabra. Por lo tanto, vamos a pasar a Luisa ahora, que como ya he dicho, es un poquito el puente, ¿no?, entre Rumanía y España, porque ha vivido en ambos países y es profesora del Departamento de Historia Contemporánea en la Universidad de Educación a Distancia. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y me ha dicho que su principal interés es la ayuda humanitaria. Por lo tanto, se trata de una especialidad muy práctica y necesaria como forma de solidaridad. Luisa, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta amable presentación a los organizadores y también a nuestros anfitriones, la Universidad de Barcelona, EUROM y la Fundación Solidaridad. Gracias también por esta oportunidad para presentar nuestros proyectos y para compartir también nuestros distintos puntos de vista. Del ministro de Asuntos Exteriores británico Edward Grey, de agosto de 1914, cuando estaba observando cómo se encendían las farolas londinenses y le comentó a un amigo: las luces están apagando en toda Europa, puede que no las volvamos a ver en nuestras vidas. Esta frase resume el inicio de un periodo crítico en la historia de Europa. Como bien sabemos, fue una época de guerras totales, con una escalada de violencia sin precedentes, con la implantación de sistemas concentracionarios, cárceles, campos de internamiento, campos de concentración, campos de trabajo forzado o exterminio para civiles. A ello se sumaron también otras secuelas que afectaron a la población
población civil sometida a desplazamiento forzado, a exilios, a hambrunas, a deportaciones y aniquilaciones por cuestiones políticas, raciales y nacionales, un contexto también de crisis económica y de auge del comunismo soviético y, por qué no, del auge del fascismo en distintos países de Europa. No obstante, en la oscuridad de aquella Europa, desde 1914 se encendieron algunas luces, las de la solidaridad, las de la bondad, las de la ayuda humanitaria, del humanitarismo, del voluntarismo, de la cultura de la paz. Y estos temas se abordan en dos proyectos por un equipo internacional, primero en el proyecto Migrate ya finalizado y ahora en el proyecto Rememchild. Un proyecto que acabamos de empezar con una importante red de socios y que, al igual que el proyecto previo Migrate, pues se centra, entre otros aspectos, en la importancia de la ayuda humanitaria y la solidaridad, especialmente en la primera mitad del siglo XX, es decir, durante las primeras dos guerras mundiales y la guerra civil española. Todos sabemos que la solidaridad es una idea, es un concepto, es un principio, es una práctica y una acción, y a través de las actividades de Migrate y Rememchild mostramos que esta solidaridad fue el alma mater de la lucha por la supervivencia y del combate contra la deshumanización causada por las guerras y por las armas. Los dos conflictos mundiales y la guerra civil española borraron las fronteras entre combatientes y no combatientes, entre militares y población civil, al ser escenarios de atrocidades cometidas contra, sobre personas indefensas e inocentes. En este sentido, con nuestros proyectos y nuestras actividades, mostramos que la ayuda humanitaria desplegada en aquel periodo fue la expresión máxima de solidaridad al cuidar de la población civil y especialmente la más vulnerable, niños, mujeres, mujeres embarazadas y ancianos. Pues ayudar a los niños, socorrer a los refugiados, curar a los enfermos, alimentar a la población civil, distribuir socorros médicos, alimentarios y morales. Fueron acciones humanitarias y de solidaridad en los países europeos, acciones desarrolladas por voluntarias y voluntarios y con la ayuda de muchas organizaciones humanitarias, el controvertido Comité Internacional de la Cruz Roja, el Le Don Suisse pour les Victimes de la Guerre, Save the Children, l'Union Internationale de Secours aux Enfants, los cuáqueros británicos y americanos, etcétera. También con nuestro trabajo a través de Rememchild, Migrate, también demostramos que esta labor humanitaria, en esta labor humanitaria el papel fundamental lo tuvieron las mujeres portadoras de valores humanistas, protectoras de la infancia, promotoras de la paz, defensoras de derechos y libertades y especialmente protectoras de las vidas. Con ello también queremos decir que no nos debemos olvidar que las guerras las libraron también las mujeres, con su esfuerzo en la variedad de trabajos que desempeñaron en los frentes y en las retaguardias. Desafortunadamente, conocer la historia y sus enseñanzas de solidaridad no ha impedido nuevas crisis humanitarias, nuevas olas de refugiados, nuevos conflictos bélicos. Y muchas otras vulneraciones del derecho internacional humanitario. A pesar del conocimiento y de los avances en materia de protección de la población civil, acontecimientos en diferentes partes del mundo, hoy en día en Ucrania, pero en el pasado reciente, por ejemplo, Irak, Afganistán, Ruanda, Bosnia, etcétera, evidencian que los civiles siguen siendo los objetivos y las principales víctimas de la violencia bélica. Por ello, desde Migrate y Rememchild, hacemos un llamamiento a la idea de que la construcción de la paz y la consolidación de la cultura de la paz y de la solidaridad es una labor permanente y de enseñanza mutua entre generaciones. Nuestros proyectos intentan ayudar a mejorar el conocimiento sobre este pasado reciente, a visibilizar no solo la parte negativa de los conflictos, también a poner en valor aspectos como la solidaridad y la ayuda humanitaria. Y lo hacemos a través de exposiciones,
conferencias internacionales, workshops, travel seminars u otras acciones locales o nacionales con el fin de preservar este pasado y, sobre todo, recuperar las experiencias colectivas o individuales de las personas. Voy a finalizar esta intervención, tal como la he empezado, con una cita, pero esta vez de la filósofa María Zambrano, una cita que se encuentra en nuestro catálogo de exposición, que la paz no es solo la ausencia de la guerra, es mucho más. Es un modo de vivir, de habitar en el planeta. Y con estos proyectos, todo nuestro equipo quiere aportar un pequeño granito de arena a este noble deseo de paz, de concordia y solidaridad para las jóvenes generaciones de hoy y mañana. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Luisa. By mentioning... Gracias, Luisa. Me has dado una transición preciosa a nuestro ponente, el último que contribuye a observar cómo se enseña la historia. Hemos hablado de actores estatales, hemos hablado de la historia y hemos hablado de la construcción de narrativas históricas y su enseñanza. Y evidentemente, pues las escuelas son un reflejo de cómo los gobiernos pueden ayudar durante el pasado. Es interesante también analizar cómo se enseña la historia en distintos países y esto es lo que nos va a explicar el último ponente, Finn, trabaja en el Observatorio de Enseñanza Estratégica del Consejo de Europa, pero también en Istolab, Laboratorio de Cooperación Transnacional, y ha completado un máster de estudios del sudeste europeo en el University College of London. Le doy la palabra y después pasaremos al público para que puedan hacer alguna pregunta. Muy bien, muchísimas gracias por la amable invitación y la presentación. Estoy representando aquí al Observatorio de Enseñanza de la Historia en Europa, que tiene un acuerdo con el Consejo de Europa, y quizá poder entender mejor cuál es la importancia de la enseñanza de la historia y cuál es nuestra iniciativa en el contexto de la solidaridad, la comprensión mutua. Vale la pena contextualizarlo brevemente en el Consejo de Europa y también en las actividades que lleva a cabo en el Consejo de Europa en la docencia de la historia de Europa. Desde el inicio de la organización, la Segunda Guerra Mundial se ha reconocido como una característica y elemento importantísimo de la construcción y la preservación de la paz en Europa. Y para evitar la catástrofe del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial que se repita en el continente. De este modo ha habido pues mucha cooperación intergubernamental que se ha centrado en revisiones de libros de texto, en recomendaciones acerca de cómo mostrar estrategias y perspectivas en las aulas exactamente con este objetivo, el de promover la comprensión mutua entre distintas personas en Europa. Y el Observatorio de Docencia de la Historia en Europa es una iniciativa nueva creada en el año 1920, que completa el Consejo de Europa 2020, perdón, mirando cómo la historia se enseña en los Estados miembros. Por lo tanto, esto lo hacemos a través de varias actividades. Tenemos el aspecto informativo de las actividades. Quizás es mejor, pues, primero mostrarles, ¿no?, quién pertenece a este observatorio, el Consejo de Europa. Es la organización de 46 Estados miembros de Europa y en su interior hay un acuerdo parcial. A ver si puedo pasar de diapositiva. Aquí está, gracias. En el interior, el observatorio está formado por 16 Estados miembros y 2 observadores. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es que contamos con una visión que nos permite reflejar lo que he dicho sobre el Consejo de Europa para promover la comprensión mutua y la cultura democrática a través de la enseñanza de la historia. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es, esto es algo que hacemos mediante la emisión y creación de 2 tipos de informe, el general sobre la docencia de la historia en Europa, que es el primero que se publicará este año. Miramos exactamente, pues, por ejemplo, cómo
o qué lugar ocupa la historia en el sistema educativo de los Estados miembros. Es decir, si se entiende, si se integra otras asignaturas, etcétera, y ver cómo se escriben los programas curriculares, si son escritos solo por el gobierno o en consulta con organizaciones de la sociedad civil. Es decir, cuáles son las condiciones de los profesores para poder permitir el estudio de la historia y también para ver cómo se enseña la historia en la práctica. La dimensión europea sí se reconoce también en este sentido. Grupos marginales de historia, si están incorporados y si implementan perspectivas y las integran en la enseñanza. O se explica solo una narrativa nacional en el aula de historia. Por lo tanto, además de los informes periódicos, tenemos los temáticos, que es la oportunidad de ver cómo se enseña la historia respecto a un tema en concreto, más en detalle. El primero, la enseñanza de la pandemia, las pandemias y catástrofes naturales. Ese fue el año pasado. El siguiente, en el 2024, es cómo las crisis económicas y sociales se enseñan en las clases de historia. Y lo que hace tan preciados estos informes es que nos proporcionan una base para ver cómo se enseña la historia. Una base factual que permite el debate en que se enseña la historia en aras de la promoción de estos valores en el Consejo de Europa y los Estados miembros, valores a los que estos Estados se adhieren. Esto lo hacemos, por lo tanto, con una variedad de métodos, es decir, que tenemos información de los gobiernos y de los ministerios acerca de la enseñanza de la docencia en la historia, pero no podemos basarnos solamente en la información, o sea que incorporamos organizaciones de profesores y contamos con un cuestionario grande, unas 6.000 respuestas de profesores de los Estados miembros del observatorio para contrastar esta información y para completarla. Es decir, que tenemos una imagen más coherente y compleja de la docencia de la historia en los distintos Estados miembros. Muy bien, me gustaría citar esto también, que es el reporting del observatorio. Tenemos un proyecto conjunto con la Comisión que no solamente se aplica a los 16 Estados miembros, sino a todos los países de la Unión Europea y los miembros del Consejo de Europa. ¿Qué hacemos? Siempre decimos que el observatorio estudia cómo se enseña la historia en la actualidad, pero en este proyecto echamos un vistazo a cómo podría enseñarse la historia en el futuro. Por lo tanto, tenemos muchísimas iniciativas en este sentido. Hemos creado, por ejemplo, una plataforma digital en este HistoLab Project, Proyecto HistoLab. No sé si podemos clicar en el enlace para que lo vean. Hemos tratado de crear una base de datos de distintas organizaciones y expertos en el campo de la enseñanza de la historia en Europa y en todo el mundo, porque nuestros partners y colegas de distintas organizaciones en una conversación privada me dijeron que a veces tienen dificultades. La gente no sabe que existen iniciativas e iniciativas en la historia de Europa. O sea que si clicamos aquí en HistoLab podremos ver. A ver si lo puedo hacer yo. Este, ¿no? El HistoLab. Este. Aquí vemos una base de datos con los 5 partners. Y también les hacemos un llamamiento a registrarse en sus organizaciones e iniciativas en la plataforma para poder contribuir a la creación de esta base de datos. Ha sido publicada hace 2 días. Está creciendo en cuanto a solicitudes de los miembros y como base cotidiana, y sirve también como presentación y como foro en donde los proyectos se pueden presentar, acudir a conferencias y eventos que se pueden promover y compartir con un público amplio, por ejemplo. Podemos ver si puedo hacer que funcione el vídeo aquí, por ejemplo. Hay un vídeo aquí en la diapositiva, ¿no?, que está incrustado. Si podemos darle al play en la diapositiva, al PowerPoint, me parece. Tienes que ir primero al PowerPoint.
No funciona. Bueno, la idea es que construyamos una base de datos con eventos y organizaciones que puedan promoverlos. Es de manera que tengamos un punto en el que los educadores de la historia y personas puedan aprender sobre iniciativas, eventos, nuevas publicaciones y proyectos que existen y relacionarlos entre sí. Esto se completaría con... ¿Está congelado? Además, también tenemos recursos en los que reunimos una cantidad de recursos producidos por proyectos sobre el terreno por los que a veces es difícil navegar y que promueven la dimensión europea de la enseñanza de la historia y múltiples perspectivas de la enseñanza, incorporándolos no a la plataforma, sino proporcionar una herramienta a través de la que educadores pueden ver ámbitos de interés y encontrar proyectos y recursos que existen y redireccionarlo a sus páginas para hacer que sean más navegables. Pedimos al ponente que no se aleje del micrófono, por favor, si se lo pueden decir. Y esto se completa con otros programas de cooperación que presenté ayer sobre innovación en la formación en el ámbito de la historia. Pues eso es lo que hacemos en nuestro observatorio y en el Consejo de Europa en el ámbito de la enseñanza de la historia. Gracias. Muchísimas gracias. Fin. Ahora voy a intentar resumir brevemente lo que he escuchado para relacionarlo con lo que todos ustedes han estado diciendo. Yo tengo una pregunta, pero de manera inmediata les pasaré a ustedes la pregunta para que los ponentes puedan contestar varias preguntas a la vez, porque si no, no tendrán oportunidad de hacerlo. Tenemos solo media hora. Por lo tanto, lo que he escuchado a partir de estas declaraciones complejas e interesantes es que, en su opinión, que parece ser una visión optimista de la solidaridad que se puede crear a través de la comprensión mutua y entender también una comprensión que, según ustedes, consiste en estudiar las narrativas de todos para mirar la bibliografía, la memoria, la historia, intentar entender la posición de todos a través de los proyectos de historia oral, docencia de la historia y exposiciones. Esto me recuerda a lo que Ansch dijo en un entorno en la Casa de la Historia Europea. Dijo, más que explicar siempre nuestras propias historias, deberíamos ser capaces de escucharnos para desarrollar nuestra empatía y empezar a explicar las historias de los demás. Dijo que los alemanes deberían ser capaces de explicar historias de los griegos, por ejemplo, y no siempre mirar su punto de vista. Esto me lleva a mi pregunta, que es reflexionar sobre el impacto de lo que están haciendo. No sé. Yo, por ejemplo, ya sé que es una pregunta muy difícil para nosotros, que trabajamos en museos, ¿cuál es el impacto de lo que nosotros hacemos? Y si, como hemos oído esta mañana, la distorsión de la memoria y la historia se utiliza políticamente y de este modo puede tener un impacto en el curso de la historia, puede tener un impacto en el presente, cómo el diálogo nos permite trabajar en ese impacto positivo de la reconciliación. Cuando hablas y decías al principio que la revolución, por ejemplo, en los países bálticos, en cierto modo, pues es un arte que nos permite, ¿no?, hacer que la historia avance en este sentido. La cuestión del impacto de lo que están ustedes haciendo y si se puede cuantificar y se puede ver cómo funciona con los públicos. Esa sería mi siguiente pregunta. Pero también me gustaría pasar la palabra al público para que puedan contestar a varias preguntas, porque si no voy a monopolizar el debate. Así pues, tienen ustedes la palabra. Aquí está el micrófono que tienen que utilizar, por favor, para hacer sus preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? A ver.
No question for a moment. ¿No hay preguntas? Yes, the gentleman. Sí, aquí hay un caballero. Hola. Quería preguntar al señor Herr. Quizá es el primero que responderá, pero a lo mejor alguien más también. Llevo 2 días sentado en esta magnífica aula magna y estamos hablando de solidaridad. Solidaridad entre historiadores, con la historia, en cuanto a temas históricos. Pero estamos hablando, sobre todo, de una parte que es la solidaridad. Pero además de la solidaridad, hay valores y hay motivaciones. Y sobre todo estamos hablando de la solidaridad basada en valores europeos, democracia, jurisprudencia, etcétera, etcétera, que de hecho se trata de un fenómeno nuevo en la historia europea. Y como historiadores, a menudo nos enfrentamos a periodos y protestas fuera de este marco, lo que eso pues nos causa a veces preguntas y problemas. Cuando estaba pensando al ver este panorama tan bonito, es si no estamos perdiendo conexión con la historia. Una conexión histórica, no solamente en cuanto a la sostenibilidad política de la democracia, que sería una de las bases, sino el modo en que la europeización europea y cultural, ¿cuál es la dimensión, ¿no?, de nuestra identidad? ¿O cómo podríamos evitar la fusión de ambas? Pues se trata de problemas complejos e importantes. En primer lugar, me parece que el objetivo principal de la solidaridad para los historiadores debería ser la solidaridad con los hechos y con la verdad, incluso con verdades y hechos cuestionables. Esto sería difícil, es un criterio difícil con lo que necesitan los historiadores. Pero, por otro lado, me gustaría también decir que Historiadores sin Fronteras no trata solamente de Europa, sino que tenemos también contacto con historiadores en África, en Asia, en Norteamérica y en todo el mundo. Y uno de nuestros objetivos ha sido definir cuáles son las condiciones. Y de hecho ha habido un seminario en Johannesburgo, Sudáfrica, donde hemos hablado y reunido a historiadores de antiguas colonias y colonizadores. Y esto es el tipo de cosas que queremos continuar, porque la historia colonial ha sido escrita sobre todo por los poderes coloniales, pero muy poca interacción entre ellos. Y este es el tipo de problemas a los que nos enfrentamos. Y sobre todo, hoy lo que nos preocupa es por qué el resto del mundo no se une a nosotros en dar apoyo a Ucrania. Estoy hablando de la agresión. Me parece que tenemos que mirar también la historia y cómo esta historia se ve desde otros lugares del mundo. Y a lo mejor hay lugares con un doble estándar. Y por lo tanto me pregunto por qué no hemos reaccionado igual ante una ocupación ilegal y a otras guerras en el mundo. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que examinar en Europa también, desde una perspectiva no europea. No hace falta comprometer nuestros valores, esto es bastante claro, pero tenemos que entender también cuál es la narrativa de otras partes del mundo. Muchas gracias. De Polonia. Mi pregunta es para el señor Petrovsky. Le he escuchado su presentación con en literatura y en traducción vis-à-vis esta enorme población de Ucrania y los refugiados que están ahora en Polonia. Gracias. Sí, claro, evidentemente. Ahora tenemos esta situación en la que por primera vez en la historia, Polonia, en los últimos 800 años, es un país multicultural.
toda mi vida había solamente polacos en Polonia. Bueno, el 95%. Ahora tenemos una población enorme de ucranianos y tenemos que cooperar con esta situación, hacer frente a esta situación. Y me parece que todos nosotros, todo este sector cultural de la historia, museólogos, todos tenemos un terreno común para cooperar y cada uno de nosotros tiene que reconciliarse un poquito con este terreno común. Y debido a esto, o por esto, compartimos valores comunes. Gracias a los creadores de cultura de Baselbark, Bruselas, escritores polacos y traductores que traducen este significado al polaco, por ejemplo. Tenemos gracias a ello una comprensión común que nos ayuda a hablar entre nosotros y evidentemente muchos de los proyectos y de los libros nos permiten organizar exposiciones en Varsovia para ver cómo hemos creado también este concepto de nuestra exposición o cómo estos eventos han sido visitados también por polacos y ucranianos en Varsovia. Y esto nos ayuda a encontrarnos en un único lugar debido al trabajo de todas estas personas llevado a cabo por muchas generaciones que comparten y popularizan estos valores europeos. Evidentemente tenemos barrios que no querían compartir estos valores con nosotros, también traductores de Rusia y de personas que han querido traducir del ruso al polaco para poder entender. Y debido también a motivos políticos y a la opción del gobierno ruso, pues estos procesos con Rusia, pues ahora no podemos tener ninguna solidaridad para los criminales de guerra en este sentido. Y este es un gran problema para nosotros, trabajadores culturales. Evidentemente, pues no es suficiente. Y es imposible. Además, pues no es eso tan bonito de que nos queremos y nos llevamos todos tan bien. Pero para responder a su pregunta y para hablar del impacto de nuestro proyecto, sí, me parece que es posible trabajar con migrantes ucranianos, con programas de la Fundación Podemos Trabajar, debido a ese trabajo tan largo de trabajadores culturales. Gracias. Hello. Hola. Estoy en shock porque ayer estaba jugando ajedrez estudiando periodismo también y estamos acabando un libro. Tenemos una beca en Montevideo y el Ministerio de Ciencias y Educación y es un libro que habla de migración, migración de poblaciones, personas, migración humana de hace 2000 años, en cierto modo. Somos cuatro y hay dos personas que están escribiendo a ambos lados del Atlántico. Por lo tanto, estoy en shock porque nos preocupa todo lo que se ha dicho hasta ahora, pero no hay conexión. Es decir, que publicamos en el mes de septiembre y me pregunto si hay una manera de comprobar los hechos de lo que nosotros hemos escrito, por ejemplo, porque somos conscientes de que tenemos una responsabilidad. Lo sabemos y hemos estado aquí y me preocupa más incluso este tema de la verdad,
que estamos construyendo. Por lo tanto, estoy encantado de oírlo, porque ayer estaba pasando de un patio a otro y, bueno, solamente quería decir esto para mantener nuestro interés colectivo, tender puentes, porque también hemos estado hablando de una dimensión de la narrativa y tenemos también una aplicación de realidad aumentada que creo que está funcionando con los distintos barrios. Y bueno, pues no sé cómo expresarlo en inglés, pero es la memoria de barrios vivos, lo que incluye a personas que vienen de ahí. La diversidad de las personas que llegan trayendo historias y trayendo distintas culturas. Es muy importante. Estoy un poco en shock, pero estaré encantado de escucharle. Muchas gracias. Es una pregunta muy pertinente. Los objetivos que podemos ser y cuál es la responsabilidad del narrador. No sé si alguien quiere responder a esto. Si me lo permiten, porque de hecho el mundo ha cambiado. Y los historiadores han estado preocupados por la reacción de su historia nacional, perspectiva nacional y su población. Pero en el mundo actual, en la Europa actual, hay países en los que el 10-20% de la población está en guerra con otros países que desempeñan otras culturas. Es un desafío para nosotros como historiadores incorporar las distintas historias y entornos. Pero me parece que este es un desafío positivo, porque los desafíos son una manera de mirarlo desde un punto de vista nacionalista y olvidar otros puntos de vista. Volveré a estos desafíos, aunque en la práctica son complejos. Hola a todos. Soy Mario, de Portugal, de la Universidad de Porto. Y a mí me gustaría agradecerles unas presentaciones tan interesantes e intervenciones. Me gustaría hacer dos preguntas. Una afirmación y dos preguntas a Erike y otra a Finn. Estoy considerando la transformación que ha sucedido en Europa en un periodo que yo llamo entre siglos, ¿no? Entre el siglo XIX y el siglo XX, y los valores o el valor que tiene la literatura para diseminar la historia. Hay algunos escritores como Steven Zweig, por ejemplo, o Joseph Roth. Tenemos a Ernest Hemingway y tenemos otro escritor de historia y economía, Karl Polanyi, que ha escrito acerca de la historia que llevó a la situación a la que llegamos en los años 30, ¿verdad? Pero eran escritores poco frecuentes y no eran historiadores, sino que divulgaron un mensaje. Y la pregunta es la siguiente. Como entonces, hace 100 años, yo diría Stephen Zweig escribió una serie de novelas llamadas, un libro que se llama El mundo del ayer. Me parece que es muy importante entender el paso entre el siglo XIX y XX y todo lo que sucedió ahí. La pregunta es, ¿a quién tenemos ahora escribiendo acerca del presente para las siguientes generaciones? Tenemos películas, por ejemplo, diré el título en castellano, es El olvido que seremos, que es una película muy importante, y también una película en catalán que se llama Mediterrani, que nos habla de la realidad de Sudamérica
y de los refugiados del Mediterráneo. Pero en la literatura me gustaría saber quién está escribiendo sobre lo que está pasando ahora en Europa. Y la siguiente pregunta es para Finn. ¿Qué estamos haciendo en la historia o en la enseñanza de la historia de Europa para explicar la historia de ambos bandos? No solamente la historia que nos daría una oportunidad a nuestros alumnos para alcanzar la información que nos permita o les permita hacerse una propia opinión sobre lo que ha pasado en la historia de los últimos 100 años, por ejemplo, para poder entender qué es lo que ha pasado en la perspectiva de un lado de la barricada y la otra. Y el otro, porque nosotros sabemos que la historia la hacen los ganadores, ¿no? Del proceso político o el proceso bélico. Gracias. Bueno, pues no creo que estoy preparado para contestar a esta pregunta sobre la literatura en primer lugar, pero sí que contestaré a la segunda. Si he entendido bien su pregunta, trata de cómo enseñar la historia desde el otro lado. Bueno, en general, lo que el Consejo de Europa intenta hacer o intenta fomentar es que, por ejemplo, el final de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la perspectiva de los franceses, de los aliados y de la ocupación. También la perspectiva del lado alemán del final de la guerra. Y hemos contrastado también distintas narrativas. O sea que obtenemos una historia y diversidad de anécdotas en las aulas de historia, no solamente distintos países, sino distintos grupos de la sociedad, para poder escuchar cuáles son las voces de los perseguidos en el régimen nazi en las aulas, para poder aprender también cómo funcionaba ese régimen nazi también. Pero bueno, en general, diversificar un poquito las narrativas del aula. Y hay muchas maneras de conseguirlo, supongo. Y no hace falta decir a los Estados miembros, porque lo mejor sería quizá, pues no sé, empezar un diálogo en la sociedad civil y con las organizaciones para que se produjera un intercambio, ¿no?, acerca de cómo reflexionar y cómo mejorar en este sentido. Cada historiador tiene su propio sesgo nacional y cultural, unos más, otros menos, pero nadie escapa a ello. Y este es el motivo por el que no basta con escribir la historia desde la otra perspectiva, sino que también es importante escuchar la narrativa del otro lado. No hace falta aceptarla, se puede contestar, pero se ha de escuchar y conocer. Y este es el principio de todo tipo de comprensión transcultural e histórica. En general, el papel de la historia en el mundo actual, porque lo que sé es que la situación es muy similar a muchos otros países. La enseñanza de la historia se ha reducido en las escuelas y se ha convertido en un tema voluntario en muchos casos. Y cuanto menos conscientes seamos de dónde venimos, menos capaces seremos de ver en el futuro. Y nos veremos atrapados por mitos históricos, aquellos que utilizan la historia para sus propios fines. Tenemos un interés común en intentar fortalecer las enseñanzas de la historia y me parece que hoy es posible graduarse de una universidad sin poder contestar a la pregunta quién luchaba en la Primera y Segunda Guerra Mundial entre sí. Última pregunta. No es una pregunta, es una reflexión. Y me parece que necesitamos las dos visiones, ¿no? Muchas opiniones, pero ahora estoy en Ucrania, no soy refugiada ucraniana,
pero estoy viajando por Europa y cuando llego a un museo histórico europeo, Museo de Berlín también, de la capitulación, veo dos lados solamente. Y los dos lados son el nazi alemán y Rusia, como la victoria. Y no veo en estos museos la historia de la experiencia ucraniana de la Segunda Guerra Mundial o como país. Y me parece que este algoritmo de ambos lados no funciona ahora. Y también estoy pensando acerca de si Rusia, bueno, ¿dónde está esa buena Rusia histórica y dónde está el resultado, ¿no?, del trabajo de esa parte histórica de Rusia por Ucrania, Siria y otros países que estuvieron atacados el año pasado? Y también entiendo que no es ese tipo de trabajo. Para mí son interrogantes. El trabajo de universitarios, de profesores y para aquellos que han trabajado. Porque para mí este concepto destruye todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Y es una cuestión para todos nosotros. Todos somos profesionales, todos trabajamos en el ámbito de la memoria. Y ahora ha acabado este concepto. Gracias. Muchas gracias. Y con esta última afirmación, no sé si ustedes quieren contestar. Y lo acabaremos aquí. La última pregunta. ¿Quién escribe la literatura que nuestros niños leerán sobre la situación? Y algunos ejemplos. En el primer ejemplo de Ucrania, Luisa. Sí, a mí me gustaría contestar la pregunta sobre el impacto. El impacto que estamos buscando con estos dos proyectos, tanto Migrate y Rememchild, es desde el conocimiento, para acercar la práctica humanitaria a una audiencia más amplia posible. Dar a conocer esta ayuda humanitaria en su versión más noble, más pura, tal como fue practicada en determinados momentos de nuestra historia reciente, y me refiero particularmente durante la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, practicada por voluntarios y voluntarias y mujeres y hombres, desde la bondad, desde la solidaridad, en base a sus creencias religiosas y pacifistas. Por tanto, el impacto que buscamos es transmitir la idea de la ayuda humanitaria y del humanitarismo que se asiente en principios de ayuda a una persona para aliviar su sufrimiento y para proporcionarle unas condiciones de vida lo más dignas posibles o para preservar su vida y especialmente en el caso de los niños. Ayudar, socorrer a víctimas de la guerra a través de ejemplos, hechos y veracidades. Tenía otra respuesta porque en la última intervención alguien estaba hablando acerca de Rusia. Efectivamente, tenemos distintas visiones en base al pasado, lo que hemos vivido en el este de Europa y en lo que se ha vivido en el oeste europeo. Para muchos niños de la guerra de España, de la Guerra Civil Española, que fueron evacuados a la Unión Soviética entre 1937 y 1938, la Unión Soviética fue la segunda patria. La Unión Soviética sí fue buena para ellos, un país que les acogió, les cuidó, les educó en la lejanía de la patria natal y de la familia.
Thank you, Luisa. Gracias, Luisa. Tenemos que irnos. No solo Rusia, la Unión Soviética es muy grande. Eso es lo que yo quería decir. Última palabra, muy breve, por favor. Primera y última. Sí, sí, muchas ideas, escuchando a todos y a todo lo que se ha dicho. Pero en primer lugar, estamos hablando de literatura, leer acerca de lo que está sucediendo ahora mismo en Europa. Tenemos que traducir más. Y no solo de lenguas más amplias, como inglés, castellano o ruso, sino lenguas minoritarias. Países que están en esa situación y de los que desconocemos la historia real. Y no estoy hablando de Ucrania, estoy hablando de la revolución en Lituania. Nosotros no sabemos qué sensación vivió todo aquel que estuvo allí, qué sintieron. Yo lo supe después de ir a Lituania a ver a mis amigos, y mientras estábamos trabajando en el proyecto de traducción me explicaron, y el proyecto con escritores jóvenes. No sé si deberíamos solamente trabajar en la terminología de lo que está sucediendo ahora, es decir, en Rusia pre-Putin. Lo siento, pero no es la palabra o el término que podemos utilizar para conectarnos con la historia que está sucediendo en la actualidad. Si tenemos que ser objetivos, como yo entiendo que tenemos que ser, es la misión de los historiadores sin fronteras, si hay que esperar antes de tildar lo que está sucediendo, la guerra que está sucediendo y cómo definimos el país que está haciendo lo que está haciendo ahora. No solamente Putin, es muy importante para los habitantes de Georgia y de Ucrania y toda la historia que se está explicando sobre lo que está sucediendo en nuestro país. No debe basarse solamente en la explicación de una persona responsable. Esto es algo en lo que no estoy de acuerdo. En cuanto al impacto, como he dicho, ahora nos estamos centrando en trabajar con la traducción o saber un poquito más sobre los países que antes no estaban en nuestro foco, porque tenemos que reconocer que Ucrania, Georgia, Letonia, Estonia, Finlandia estaban bajo influencia de los rusos durante mucho tiempo y no nos comunicábamos como deberíamos comunicarnos. Esa pequeña frontera, Bielorrusia también, entre Europa y Rusia. Y no conocemos la historia de los países. Y fue una gran sorpresa para mí que no nos estemos comunicando, no estemos traduciendo. Y este es el centro de nuestra oficina ahora. Y el impacto que he recibido del proyecto que llevamos a cabo el año pasado. Tenemos que trabajar más con aquellos que están en la frontera con la agresión que quizás está sucediendo ahora en nuestro país. También he entendido, cuando estamos hablando juntos y estamos buscando ponentes más pequeños, podemos escuchar un punto de vista muy sorprendente de una visión de la historia. A eso me refería cuando hablaba de la perspectiva Segunda Guerra Mundial, porque en Ucrania es lo mismo. Nosotros no participamos, no luchamos en la Segunda Guerra si escuchamos los libros de historia. Solo hubo rusos heroicos que salvaron a todo el mundo de lo que estaba sucediendo. Pero no es verdad. Hay un libro precioso de cine de un director, Alexander Dochenko, que luchó en la guerra, y él lo dijo. Es como, ¿cómo lo diría? Un libro de notas de todas las historias.
y fue publicado en tiempos soviéticos. Y solamente hace unos años se publicó. Y es una historia que me sorprendió. Explicaba lo terrible que fue para Ucrania la Segunda Guerra Mundial, para nuestro territorio. No estamos hablando de esto ni siquiera ahora, porque cuando hablamos en Europa, es la perspectiva del ganador y del más grande. Muchas gracias. ¿De qué podemos estar orgullosos? Quizás sería una palabra muy fuerte, pero me da un sentimiento de esperanza y de reconciliación y solidaridad. Y se puede crear. Hemos oído algo, lo hemos dicho al final de la exposición, y es que debido a la diversidad de quienes somos en Europa, debido a la diversidad de nuestras historias y la diversidad de nuestras memorias, de las que hemos oído hablar, y la diversidad de nuestras narrativas, pequeños o grandes, necesitamos la traducción, que es el lenguaje de Europa. Hemos dicho que esto es posible y necesario, y yo añadiría que lo que nosotros traducimos pues tiene que ser escuchado. Necesitamos a personas que escuchen y que lo reciban. Y eso es lo que yo espero. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo durante los días que nos quedan en Barcelona. Gracias a todos por vuestra paciencia. Y ya no retraso más la comida.